aquí San Juan al aparato. Horacio, ¿estás preparado? Preparadísimo. ¿Estás acojonado? Nunca. Él nunca está acojonado y luego pasa lo que pasa, como yo, dos motivados. Bueno, mañana nos vamos para hacer ya la prospección de lo que vendrá a ser la Powerade Series Madrid-Lisboa. Tenemos por delante 770 kilómetros. ¿Cómo tienes el ojai? Hostia, pues apretadito. Ya verás tú cómo se apretará. Os contaremos cómo lo haremos para que este señor pueda hacerse 770 kilómetros conmigo. Cada día colgaremos los vídeos, etcétera. Pero, por si no lo visteis ayer, link aquí abajo del unboxing de la fucking Canon Dale Gas que me llevó para hacer tanto la prospección como la Madrid-Lisboa. A la tercera, por favor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que vaya la vencida. Pero yo creo que... Ah, aquí abajo dejo el link al unboxing por si queréis verlo. Pero yo creo que aquí en Tomás Domingo ya nos van a empezar a mirar con un poco de manía, porque ayer les estuvimos aquí enseñando la bici, que nos la explicara aquí, qué tal, no sé qué, y hoy nos vamos con José a ver si nos ayuda a tubelizarla una poquita y a cambiar unas cuantas cosas para tener un buen pepino funcionado al máximo en la Madrid-Lisboa. Venga, vamos. Creo que estoy en disposición de prometer que, Quique, mañana ya no venimos a tocar los huevos más. Dame otra vez, hombre. ¿Sabes qué pasa? Uno busca el confort, y cuando de repente se encuentra con alguien que dice, sí, tío, ánimo, podrás, lo harás bien, tal, no sé qué, cuando cortamos el vídeo, además me vuelve a animar y tal, tío, me sentí confortado ayer y me inventé las cosas que íbamos justo de tiempo, y digo, así, otro día aquí con Quique que me volviera a animar. ¿Eh? Muy bien, vamos. ¿No te has puesto rojo, Un poco. Las cámaras, la primera vez hace un poco de... No te preocupes, tú trátame como si fuera un cliente cualquiera, y si no estoy contento te pegaré la bronca, y si no estás contento tú me la pegas tú. Muy bien. Bueno, oye, va, que tenemos pendiente lo de tubilizar, que mañana, Horatius, mañana por la noche ya... Mañana por la noche. Tenemos que contar, vamos a pillar un bus a la 1 de la madrugada en Barcelona para llegar por la mañana a Madrid, o sea, por la mañana durmiendo, y empezamos ya la prospección de la fucking Powerade Series Madrid-Lisboa, que hay que darle gas. Pero para darle gas lo importante es que me ayudes con las... porque tengo algunas malas experiencias en la tita y todo eso. Si no pincharás, y mejor vamos a echarte una mano. Venga, hecho. Muy bien. Para la bicicleta que llevas y para el recorrido que vas a hacer, vamos a buscar algo rodador. Vale. Un neumático de trasero muy famoso que es el Crossmark. Vale. ¿Vale? Con un taco lateral que se puede separar y te va a dar mucho agarre. Y yo creo que estos son los que llevé en la primera Titan, que íbamos con el equipo Mad For Me, son los que nos pusieron, y a mí me dijeron, chaval, es el neumático impinchable. Es lo mejor que hay, llevas Exo Protection lateral y con esto en principio no tienes que pinchar. Vale. Y luego delante vamos a poner algo un poquito más direccional y con un poquito más ancho, que es de 220, es el Arden Race, que es un neumático también rodador, pero que te va a agarrar más en la rueda delantera. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Es habitual llevar uno en delante y otro atrás? Normalmente sí. A ver, puedes llevar los mismos, pero también depende del terreno. Si quieres algo muy rodador, puedes poner el Crossmark en los dos, tanto en uno como el otro, pero aquí meteremos el Arden Race, que tira un poquito mejor delante para las bajadas, que se te agarre más. Vale, es decir, ¿vale? Por un lado, que esto no pinche, que no sea papel de fumar, y además lo vamos a tubilizar. Vale. No tiene ningún secreto, ¿no? Lo de tubilizar. Ahora José nos echará una mano. Venga, y sobre todo dame luego de recambio por si se me vacía o tal, que estoy ahí en medio, se me... ¡San Juan, es que se te ha secado! Y yo que sabía que esto se podía secar. Sí, sí, meteremos y para intentar arreglarlo también. Lo bueno que es el rodero, ¿eh? Venga. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. José, hola, te estoy vigilando porque Quique nos ha tratado muy bien, entonces si ahora falla, culpa mía. o culpa mía que la destrozo. Oye, vamos a tubelizar, esto otro día lo haré yo, pero hoy por si acaso hazlo tú y yo, me voy quedando con el detalle para que no la líe. Es fácil, ¿no? Es fácil. ¿Sí? Solo necesitas... a veces un compresor porque no llega a talonar bien y con una mancha... Talonar es que de repente la haga... Exacto, y se ponga en el sitio con la rueda de los coches. Cuando has cambiado la rueda del coche, se pone en el sitio, pues eso suele necesitar un compresor. Porque con una mancha no das la cantidad de aire suficiente en el tiempo. Oye, entonces el tema está, si yo voy al aeropuerto y lo típico que te hacen desencharla, tal, no sé qué, para que vuelva a hincharla necesitaré... Sí, necesitarás un adaptador para poner la válvula, como este. Vale. ¿Vale? Para poderlo poner a pitorro gordo. Ah, para ir a la gasolinera. Exacto, ir a la gasolinera o cualquier sitio que tenga un compresor te lo pueden hinchar. Vale, pero no necesitarás. Vale. ¿Vale? Pues ya, me llevaré uno de estos. Venga. Pero siempre me pasa lo típico llegar, ah, pero... coño, ya ahora no tengo aquí. Vale, perfecto. Vale, oye, pues... ¿vamos para allá? Al lío. Venga. Venga. La delantera va a ser más fácil, ¿vale? Porque Calondel hace unas horquillas muy buenas, que son las Lexi, y que tienen, aparte de toda la rigidez que ellos dan y demás, que al solo tener un brazo, si tú pinchas o tienes que turizar se hace en el taller rápido, pero si pinchas en carrera, es mucho más rápido reparar, porque no tienes que sacar la rueda, ponerla... Por aquí trabajas sin tener que tocar el mecanismo de la rueda. Vale. Entonces, esta es más rápida que la trasera. Vale. Y es porque la trasera sí que no hay tu tía, claro. Hay que sacarla y hay que sacarla y hacerlo. Vale. ¿Vale? ¿Nos vamos por esto? Venga, vamos para allá. Lo importante es que ruede un poco, ¿no? Sí, para que se asiente todo el líquido bien y que haga una pérdida, alguna jubilada y lo puede tapar. También es fantástico que cuando a la que te das cuenta que has pinchado, esto mismo, de que ruede para tapar. Y otra cosa, ¿le metes a lo loco, poco, demasiado? No. ¿Cómo haces eso? No, hay una cantidad específica. Mira, tenemos unos botes que se venden que son unidosis. ¿Qué pasa? Si tú le pones demasiado líquido a la rueda, parece que no, pero ese peso se multiplica, y porque está en el círculo que tú vas todo el rato rodando. Entonces no es lo mismo tener un manillar que pese un poco más que tener una rueda llena de líquido que tú la estás moviendo. Arrastrando y arrastrando. Exacto. Y porque tengas más líquido no te va a tapar más pinchazos. Vale. Porque la cantidad de lo único es tener líquido, no más o menos. Vale. Con una cantidad suficiente. Oye, pregunta, ¿cómo yo sé que igual me ha perdido líquido por un pinchacito o porque se ha ido secando? ¿Cada cuánto tendría que meterle un poco? Revisión del líquido casi siempre es entre 5 y 6 meses, más o menos. Vale. Fecha máxima, ¿eh? Vale. Estamos hablando. Si lo puedes revisar antes, bien, pero 5 meses está bien para revisar, que no se haya secado, que no se haya quedado sin líquido porque has pinchado muchas veces, etc. Ese seré yo. Vale, pues tenemos la de adelante, que era la fácil. Vamos para la de atrás. Explico un poco cómo funciona el tubeless, ¿no? Yo me voy a la montaña sin cámara, sin desmontables, sin manchas, sin nada de nada. Puedes pinchar las veces que quieras mientras tengas líquido, mira. Entonces, cuando pasa el líquido, vulcaniza. ¿Qué pasa? Cuando tú pinchas y escuchas psss, lo que tienes que hacer es no dejar de rodar, para que el líquido pase y tape el agujerito que te se ha hecho. Te he dejado la parte fácil para ti, que era montarlo, tal, no sé qué, y yo la estoy haciendo rodar para que, o sea, no me digas que la parte complicada no la estoy haciendo yo. Nada tú de Madrid-Lisboa. Ah, bueno, eso sí. Oye, este año con menos de un podio no me conformo, ¿eh? No, no. Bueno, yo con las capacidades. Oye, tío, muchas gracias. Muchas gracias y nada, muy bien equipado, ¿eh? Muy bien equipado. A disfrutar y a pasarlo bien. Venga, allí.